Bueno, ya por fin podemos hablar con la autora de esta maravilla, de sus viajes. Ha hecho las mejores fotos y ahora nos la muestra, con lo cual es de agradecerle que tenga este espacio aquí en Marbella y la podamos ver y admirarla. Bueno, pues una princesa muy artista. La princesa Juneloe, buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Pues estoy encantada de exponer esto aquí en la cantera en honor de mi hermano Alfonso, porque él inventó la cantera. Él fue el primero que visionó que aquí se podía hacer un auditorio. Y fue años, pero qué pena que no se siguiera. Hace muchísimos años. Entonces, con Plácido Domingo y el Beni de Cádiz hizo una cosa así. Cuando Sandra, la dueña de esto, me pidió, dije que encantada. Entonces he traído unas cuantas fotografías figurativas de mis grandes viajes. He hecho 22 países durante 12 años y he fotografiado 18 tribus matriarcales, que quiere decir donde la mujer tiene un rol particular. Y entonces la UNESCO se ha dado cuenta de esto y resulta que tengo la suerte que nadie lo ha hecho. Y entonces me están pidiendo hacerlo en todas partes y estoy encantada. ¿Una posición fija quizás en la UNESCO? En UNESCO ya lo he hecho, el Día Internacional de la Mujer en marzo. Sí, lo hice. La verdad es que con tanto viajar habrá aprendido mucho de la cultura, ¿no? Sobre todo cómo claro, viven las mujeres. Claro. Y en los países, por ejemplo, árabes, que también yo sé que le gusta mucho viajar por Marruecos, ¿la mujer eligen al hombre realmente en alguno de los lugares? Luego sacarás una fotografía de allá, la primera, es en Imichil, en las bodas de la luna de septiembre. Y en esas bodas las chicas escogen el novio. Les dan la mano y se van con él y se casan ahí mismo, en una ceremonia animista muy interesante. Pero si el año siguiente no les ha parecido bien la boda y no les ha gustado el novio, vuelven, se cambian de cosa en la cabeza y están automáticamente divorciadas y no están repudiadas de su tribu. O sea, ¿Se pueden volver a casar? Se pueden volver a casar. Y cuanto más se divorcian, más queridas son. Y eso pasa también en el Sáhara. En el Sáhara. Es muy, muy, muy interesante. He descubierto cosas que lo más importante que he descubierto en estos viajes es que en donde hay, donde la mujer guarda su lugar, hay paz y armonía. Y hay armonía con el hombre. Y entonces eso es feliz. El hombre es más feliz porque tiene una responsabilidad compartida. Y las familias son ordenadas, no hay guerras, no hay hambre. Es insólito. Y eso es lo que quiero dar la noticia al mundo. Los matriarcados están en el desierto, están en las montañas, y yo he sacado, pues te digo, 18 países, 18, que es mucho, así que West Sumatra, el Tíbet, en China, y lo he hecho sola, sin equipo y a dedo, o sea que no lo he hecho con equipo ni nadie que me sponsorice. Lo he hecho en tercera. Porque ¿cómo se consigue sacar esta expresión, este rostro? ¿En qué momento es el que se dispara para sacar esas expresiones como estamos viendo en cada uno de sus fotografías? Pues mira, creo que tengo buen ojo. No tengo técnica fotográfica, pero tengo buen ojo y tenía una cámara bastante buena. Y luego creo que los ángeles y arcángeles me protegen, porque nunca me ha pasado nada. Porque el Photoshop nada. ¿Eh? El Photoshop nada. Nada. Esto es analógico, todo. Esto están totalmente sin tocar. No hay trampa ni nada como. Me gustaría mucho que me definiera la que tenemos de escenario, porque es precioso cómo va toda la ornamentación. Esto es en West Sumatra, en las montañas, hay las tribus Minangkabau. Y ahí la mujer es la que reina. Y esto es una boda. Es plata, filigrana de plata, que lo hacen ellos mismos. Y son tribus muy sencillas, no tienen apenas dinero ni nada de nuestra civilización, pero así se visten para la boda. Es extraordinario. ¿Qué trabajo lleva eso? Además, lo harán artesanía. Mira el maquillaje. Es de un refinado. Absolutamente. Todo artesanía, vamos. Todo artesanía, total. Ahí no hay grandes almacenes. No, nada de nada. Realmente es precioso. Le animamos a que siga usted haciendo esta foto, sí, esta maravillosa. Esto es y que tengamos que una muestra. Yo voy a hacer una gran exposición de toda mi obra, pero será más adelante. ¿Y esta se va a permanecer aquí expuesta en la plataforma Starlight o por el contrario finaliza en un plazo?
No lo sé, yo que lo guarden de momento, lo que quieran, mientras haya los conciertos, que lo guarden. Pues de verdad, felicidades, muchas enhorabuena, gracias. Es muchas todo gracias. Un artista, yo Beatriz. Yo hago lo que sea, porque he casi nacido aquí y me siento Marbillé totalmente y de corazón, y aunque me gusta ser anónima, pero ahora doy la cara. Venga, muchísimas gracias por sus palabras, ha sido muy amable. Gracias. Gracias.